da mucho gusto que nos sigas y que te conectes con nosotros. Yo soy Ricardo Castillo y esto es Cuadratín Noticias. Estamos transmitiendo desde el Centro de Operaciones de Cuadratín Guerrero con la información más relevante de lo que pasa en el estado. Te quiero invitar a que nos dejes tu comentario con denuncias, peticiones, opiniones o saludos. Comenta, danos like y comparte nuestro noticiero. Y ahora, vámonos directamente con las noticias. La Secretaría de Marina informó que decomisó 103 costalillas de polvo blanco con las características de la cocaína al suroeste de Acapulco. En un comunicado, la Armada de México detalló que el decomiso ocurrió en dos acciones distintas. La primera de ellas durante patrullajes de vigilancia marítima a bordo de una unidad de superficie a más de 100 millas náuticas, es decir, unos 185 kilómetros al suroeste del puerto de Acapulco. Ahí fueron hallados 37 bultos flotando en el mar, amarrados unos con otros, que contenían en su interior paquetes tipo ladrillo, cada uno con polvo blanco, con características similares a la cocaína. En una segunda acción, también en patrullajes de vigilancia marítima a bordo de una patrulla oceánica, la Marina localizó otros 66 bultos, también a más de 100 millas náuticas al suroeste de Acapulco. Agregó que la droga fue transportada al muelle del mando naval de este puerto y puesta a disposición de la Fiscalía General de la República para integrar las carpetas de investigación correspondientes. En total fueron 103 costalillas de droga las decomisadas por la Marina, encontradas en aguas del Pacífico mexicano al suroeste de Acapulco. En Iguala, 6 vehículos fueron quemados en un corralón de esa ciudad de la región norte del estado. De acuerdo con fuentes de seguridad, aproximadamente a la 1:30 de la tarde, hombres armados irrumpieron en el depósito de vehículos chocados de la empresa Grúas Rodríguez, rociaron gasolina y le prendieron fuego. Las llamas alcanzaron a quemar 6 vehículos que estaban en ese corralón que se ubica sobre la carretera Iguala-Chilpancingo. Afortunadamente no se reportaron víctimas, solo daños materiales. Y en información política, el senador de Morena, Félix Salgado Macedonio, anunció que a partir del próximo lunes 1 de julio comienza su programa La Hora del Toro, que se transmitirá por Facebook los 7 días de la semana a las 9 de la noche. El anuncio lo hizo acompañado de su hija, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, quien será la primera invitada que asistirá a su programa. En un live que hizo este mediodía a bordo de la camioneta de la gobernadora durante un trayecto hacia un acto público, Salgado Macedonio dijo que en su programa tendrá invitados sorpresa y especiales. Por su parte, Evelyn Salgado dijo que el programa de su papá será un espacio libre, democrático y de amigas y amigos.
Félix Salgado agregó que también será totalmente abierto y sin censura. Vale la pena ver este anuncio. Y esto fue lo que dijeron el senador Félix Salgado Macedonio y su hija, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda. Y oficialmente será un programa de Facebook, La Hora del Toro, todos los días, incluido sábado y domingo, todos los días, 9 de la noche. Y vamos a tener invitados sorpresas. Especiales. Especiales. Para este próximo lunes, ya amarrado, formal. Ya lo agendé. Tendremos a la gobernadora Evelyn Cecia Salgado Pineda, la primera mujer gobernadora. Va a estar el lunes 9 de la noche en la Hora del Toro. Eso. Para que le voy a dar saludos o le diga. Digan todo lo que le tengan que decir. Sí, se aceptan de todos los comentarios. Sí, es libre. Es un espacio libre, democrático y de amigas y de amigos. El primer espacio libre, democrático, totalmente abierto y sin censura. Arián Díaz, Mari Guerrero, Lulú Trejo. Eso, qué padre la Gober con su papá. Saludos, aquí estamos. Casi siempre andamos juntos. Pero casi. Bueno, coincidimos. Ahorita lo invité. Casi no, casi. Tenemos problemas técnicos, a ver si más adelante podemos recuperar este video, no sé a qué se debe. Pero bueno, con la Hora del Toro, Salgado Macedonio arranca en redes sociales la carrera por la sucesión de su hija rumbo a las elecciones de gobernador que serán dentro de 6 años en 2027. Mientras tanto, en el PRI se llegó la hora de los cuchillos largos. El 2 veces exsecretario de prensa y propaganda del tricolor en el estado, Miguel Ángel Hernández Albarrán, exigió cambiar a la dirigencia estatal de este partido por los desastrosos resultados en la elección del pasado 2 de junio. El ex vocero reprochó que el presidente estatal del PRI, Alejandro Bravo Abarca, solo presuma que haya logrado ser la segunda fuerza política en la entidad, porque la realidad es que ya no contará con prerrogativas suficientes para mantener vivo al partido ni para pagar la nómina de los trabajadores del comité directivo estatal. El también consejero del PRI aseguró que no hay nada que celebrar de los resultados de la elección, ya que el partido solo retuvo el municipio de Zihuatanejo. En ese sentido, Hernández Albarrán advirtió que si el tricolor no se reorganiza ni se hace autocrítica, pues va camino a la extinción. Bueno, todavía no tenemos el video. Bueno, algo está pasando que desconozco, no. A ver, ya lo tenemos. Vamos a volver a intentar a ver si ya lo tenemos. ¿No? Bueno, te quiero invitar a que nos dejes tu comentario con denuncias, peticiones, opiniones o saludos. Muchas gracias a quienes están conectadas y conectados con nosotros. Y bueno, tengo más información. Bueno, vámonos directamente con las breves del día. La Secretaría de Salud de Guerrero
la secretaria de Salud de Guerrero, Aide Ibares Castro, dijo que no hay emergencia en Acapulco por casos de dengue y negó que la dependencia minimice el problema. La funcionaria estatal dijo que solo está confirmada la muerte de 8 personas por dengue, de los cuales 7 son de Acapulco y 1 de Markelia. Esto a pesar de que hace 15 días el director de salud de este puerto, Aniceto Leguizamo, dijo que van 13 personas muertas por dengue, mientras que el coordinador de epidemiología de la jurisdicción sanitaria 06, Juan Tague, aseguró que van 5 decesos por esa enfermedad en la Costa Chica, donde se encuentra Markelia. Con eso, bueno, pues serían muchos más de los 8 que reconoce solamente Salud del Estado. En su cuarto día consecutivo de protestas, damnificados del huracán Otis tomaron por segunda ocasión las oficinas de finanzas del gobierno del estado en el fraccionamiento Costa Azul de Acapulco para exigir la entrega de enseres. Cerca de 25 vecinos de distintas colonias exigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador que cumpla su palabra de que ninguna persona se quedaría sin ayuda. Y maestros y trabajadores administrativos del Centro de Bachillerato Tecnológico y Agropecuario CEBETA número 225, ubicado en Buenavista de la Salud, municipio de Chilpancingo, protestaron para exigir el pago de salarios de 3 trabajadores. La protesta de unas 20 personas se llevó a cabo en la Unidad de Educación Media Superior Tecnológica, Agropecuaria y Ciencias del Mar, pero su coordinador, Enrique Arnulfo Nicolás Sandoval, no quiso atenderlos. Y bueno, antes de irnos, te informo que miles de cangrejos son aplastados por automovilistas y peatones en la zona Diamante de Acapulco. Esto ocurre en la calle que comunica a la colonia Puerto Marqués con la playa Revolcadero, ante la falta de un paso especial para esa y otras especies de animales. Vecinos de Puerto Marqués explicaron que la masacre de crustáceos comienza en cada temporada de lluvias debido a que los animales migran de la Laguna Negra a las partes elevadas del cuerpo de agua para reproducirse. Sin embargo, indicaron que este año la migración anual de cangrejos ha sido diferente, ya que hay una gran cantidad de basura que fue arrojada dentro de la barda perimetral que hay en la Laguna Negra de Puerto Marqués, luego de la devastación del huracán Otis. Señalaron que el tiradero de basura y desechos de obras en la laguna, la cantidad de cangrejos, así como sus tamaños, que se han reducido de manera considerable, ya que antes había ejemplares que eran capturados para alimentar a las familias y ahora son tan pequeños que apenas se los comen las aves. El aplastamiento de los cangrejos y la falta de limpieza en esa calle ha traído consigo a una enorme cantidad de moscas atraídas por el mal olor que permanecen en la calle e ingresan a las viviendas en la zona. Bueno, parece que ya tenemos el video. A ver, si vamos a lo mismo, pues mejor lo evitamos. Más bien, ¿qué pasó? ¿Habían metido otro que no era? ¿Perdón? A ver, vamos a intentar de nuevo. ¿Ya lo tenemos? Vamos a verlo. Muy movido este día y me ha acompañado aquí mi papá. Mira, Mari Guerrero, sí, saludos. Ya está la primera. Ahí está, pero darles la primicia de lo que quieres ahora hacer, de tu programa. La hora del toro, ya, ¿qué formal va a ser? Y oficialmente será un programa de Facebook, La Hora del Toro, todos los días, incluido sábado y domingo, todos los días, 9 de la noche. Y vamos a tener
invitados sorpresas. Especiales. Especiales. Para este próximo lunes, ya amarrado, formal. Ya lo agendé. Tendremos a la gobernadora Evelyn Cecia Salgado Pineda, la primera mujer gobernadora. Va a estar el lunes 9 de la noche en la hora del toro. Eso. Para que le voy a dar saludos o le digan todo lo que le tengan que decir. Sí, se aceptan de todos los comentarios. Ahí está, sí, es libre. Es un espacio libre, democrático y de amigas y de amigos. El primer, ¿no?, espacio libre, democrático, totalmente abierto y sin censura. Arián Díaz, Mari Guerrero, Lulú Trejo, eso, qué padre la Gober con su papá, saludos. Aquí estamos, casi siempre andamos juntos, pero casi, bueno, coincidimos, ahorita lo invité. Casi no, casi sí, casi no. Les platico rápidamente, lo que pasa es que ella es gobernadora, me invita a sus eventos, pero casi no voy. Hoy, bueno, me invitó al del Parque Papagayo, me encantó porque es reforestar. Estuvo luego, padrísimo. Ahorita es un evento del Día Mundial del Árbol. Con la Secretaría del Desarrollo. Entregamos más de 4,000 del medio árboles. Ambiente, y se entregaron más de 4,000 árboles. Yo soy ingeniero agrónomo. Entonces, en temas que me atañen, como la seguridad social o la defensa nacional, esos temas, como senador, ella me invita. ¿Por qué? Porque soy senador de Guerrero. Pero yo, pues, la veo constantemente, casi diario. Sí, nos diario vemos diario. Mensajeamos, diario nos llamamos. Me manda TikToks y mensajes a las 4 de la mañana, a las 5, a las 6. No deja dormir. Y somos una familia normal, ordinaria. Común, como todo. Como en su casa, o come en la mía, o me invita a los tacos. Al mercado San Francisco. Le gustan los frijoles, puercos, combas, tortillas. Hoy llegó mi familia de Tierra Caliente. Te trajeron combas. Gonzala, que fue esposa de mi hermano José, viene con toda la familia. Y pues ya nos trajeron combas que vamos a compartir al rato con la gobernadora. Eso. ¿No? ¿Y a cuántos están conectados? Ya llegamos, son 235. Y a mí se me conectan siempre 20. Ay, 30, no es 40, cierto. Yo. Bueno, si yo, yo le pedí estar en su programa, porque ahí, yo sé que es un programa que va a tener mucho rating. Ahí vamos a estar. Bueno, pues ahí tienes a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y a su papá, el senador Félix Salgado Macedonio, un poquito ahí enredados porque explicaron que pues siempre andan juntos, pero luego que siempre no, que solo a veces, en fin, pero anunció hoy el senador Félix Salgado Macedonio que el próximo lunes, 1 de julio, a las 9 de la noche, comienza su programa en redes sociales que se llamará La Hora del Toro. Todos los días, de lunes a domingo, sin descanso, a las 9 de la noche, en su página de Facebook. Bueno, tengo algunos comentarios, voy a leer algunos de ellos. Sotos Aca Soto Analco dice, ya viene otra temporada vacacional y los hoteleros y restauranteros de Acapulco y Coyuca no hemos recibido el crédito Esperanza 1 y 2, quedamos sin poder rehabilitar los negocios. Se refiere a un crédito especial que ofreció el gobierno federal por el huracán Otis a empresas, a comerciantes o empresas. Bueno, gracias. Luego nos dice Soto Saca Soto Analco de nuevo. Saludos y felicitaciones por tan buen noticiero. Gracias, muchas gracias. Mari Castañeda nos dice buenas noches, saludos y muchas bendiciones para todos los de Cuadratín Noticias. Que tengan excelente fin de semana. Gracias a Mari Castañeda por su comentario y por supuesto por estar aquí con nosotros. Ya nos vamos. Te invito a que sigas al pendiente de las noticias aquí en Cuadratín Guerrero y no olvides mantenerte siempre bien informado, minuto a minuto, en nuestra plataforma guerrero.cuadratín.com.mx. Yo soy Ricardo Castillo.
Nos vemos el lunes. Y mientras tanto, danos like, comparte nuestro noticiero, pero sobre todo, síguenos en Cuadratín.